This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. You must prepare yourself. Buenas tardes, criaturas de la tarde. Buenas noches, criaturas de la noche, para cuando lleguéis. Si fuera noche, saludaba solo a las criaturas de la noche y al resto no, lógicamente, porque las criaturas de la noche son mis mayores fans. Hoy tenemos varios temas interesantes de los que hablar, pero tengo que saludar a KainXX88, que me ha dado 2 pen y ha puesto aguante olvidado. Muchas gracias. Hay gente, hay canales de YouTube que dicen que si les ayudáis con los enlaces de ciertas tiendas, con los super gracias, con los super chat, con dándoles dinero directamente a su Patreon, bueno, en fin, pagándoles a ellos, ayudáis al canal y el canal va a seguir. Por tanto, si les dejáis de pagar, dejan de hacer contenido, porque están por el dinero, nada más. No por amor a los videojuegos, ni por afición, ni porque os quiera o no vosotros. Están para sacaros la pasta. Hacen como las empresas. Y luego van de gente guay. No, yo no insulto a nadie. Yo, tengo información privilegiada. O es que hay gente que no sé qué, que usa pañales. Vosotros tenéis mierda en la cabeza. Es el problema de esta gente, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. AMLF85G de la batalla, que es media de oro. Cristian C, que es plata. Luis Serra, que es bronce. Y luego los diplomados. César Arteaga Suso, R. Kindadi, Diego Landívar, Mendigo Meme de Jaén, Mikel, no sé. L46, Germán Velarde Lubernal, JR, Martín Juaster, Duarian FF, Rodrigo Sneira Bagaric, Braulio Marcial, Omar Mendoza, James White y KNX88. Y luego ya tenemos a los que van detrás, que no os ha dado para diploma. David Díaz, Rockstar Pro, Nancy Ortega, Chuca, Tofi Díaz Epam, Bubero Pecero, Juan Rosales, May, Damián Ángelo, Marco Dubón, Hombre Muerto. Ya se repiten, ya empiezan a repetirse. Bonce27, Iris García, Watchers S, Juan Alvarado y el resto, pues que se den por saludados, porque llevamos ya 3 minutos 42 segundos de vídeo y no hemos hablado de ningún tema. Y tampoco está la cosa para tirar cohetes. Bueno, quiero hablar de un tema concreto, del precio de Dead Space. Dead Space, que es lo que hay en la cabeza de muchos youtubers, sobre todo los youtubers de la pila. Tienen un Dead Space dentro del cerebro, dentro de la cabeza. Bueno, el cerebro también. Si tienen cerebro, algunos sí, otros no, lo tienen vacío. Tienen un espacio muerto ahí dentro. Entonces, el Dead Space Remake va a costar 80 euros también en Xbox. 80 euros en Xbox, 80 euros en Play, 60 euros en PC, que lo sepáis. Si tenéis EA Play Pro, sale gratis, entre comillas, porque claro, si pagas el EA Play Pro, como que para que te cobren también eso. Sería una putada, ¿no? Ya sabéis que si pagáis el EA Play Pro, solo está para PC, son 100 euros al año, pues tenéis el Need for Speed, que va en el servicio, día 1, o incluso días antes. El FIFA 2023, que yo no lo he bajado, lo tengo, pero no paso de bajarlo, porque yo pago el EA Play Pro, por tanto, podría jugar al FIFA 23, pero no me apetece, no lo descargo siquiera. El juego este, el Dead Space Remake, también iría incluido. Si sacan otro Battlefield, pues también iría incluido. El Battlefield lo tengo incluido, yo tampoco lo he descargado, no me ha interesado el Battlefield de este año, porque ni campaña tenía, o sea, simplemente era para pegar tiros. Y no me interesan esos tipos de multijugador, porque no hay juego en equipo, y yo para jugar algo que no hay juego en equipo, pues paso, totalmente, me da igual, son juegos que me la sudan. Como diría el experto en videojuegos Cryhammer, Death Stranding no es un juego para todo el mundo, vale, Battlefield tampoco, ni el Call of Duty, ni el Fortnite, ni el Minecraft, ni los Super Mario, ni prácticamente ningún juego que os imaginéis, ningún juego que exista, es para todo el mundo. No hay ningún juego que sea para todo el mundo. Ninguno. Pueden ser más para las masas o menos, pueden ser juegos más palomitero, juego para todos los públicos, juegos fáciles, juegos asequibles, pero no existe ningún juego, ninguno que sea para todo el mundo. Entonces la frase de "es que este juego no es para todo el mundo" es una gilipollez con todas las letras. ¿Lo entendéis? ¿Verdad que sí?
Señores, no me explota la cabeza, no lo entiendo. Es lamentable, pero es así. Iris García dice, ¿volvieron a retrasar Starfield? Hay un rumor. Ya sabéis que cuando los rumores hablan cosas negativas sobre Xbox, esos rumores no valen para nada. Cuando son positivas para Xbox, sí valen. O cuando son negativas para PlayStation, son rumores que tienen toda la validez del mundo. Cuando hay un rumor que habla mal de cosas de PlayStation, ojo virolo, ojo loco éxtasis, lo pasa como noticia. Información, noticia que de primera mano, de fuentes fiables y tal. Pero cuando es algo que perjudica a Xbox o que beneficia a Play, son rumores que no podemos tener en cuenta porque no tienen ninguna base lógica, no es sostenible. Ese rumor no vale para nada. El rumor siempre vale si es malo para Play, bueno para Xbox. Si el rumor es malo para Xbox o es bueno para Play, son rumores que hay que tener en cuenta y son eso, rumores, no son noticia, no son información. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues Dead Space Remake va a valer 80 euros en Xbox. Pero, podéis hacer dos cosas. Podéis comprarlo con descuento si tenéis Game Pass, porque será un descuentillo, 10 euros o así. Lo podéis comprar en formato físico para Series X, por lo que para Series S, lamentablemente, no hay formato físico en Amazon y os saldrá más barato para vuestra Series X, para Play 5, la de disco, la digital tampoco. La digital podéis comprar códigos de dinero en Instant Gaming. Yo tengo que poner mi enlace algún día para que yo gane dinero si compráis a través de mi enlace, pero no lo pongo, soy gilipollas. Entonces podéis entrar ahí en el enlace y comprar dinero, tarjetas de prepago para Play, y os sale más barato. En vez de costaros 80 euros, pues a lo mejor 60 euros o por ahí. Bueno, en fin, con tarjetas de prepago. Otra opción que tenéis es esperar a que salga el juego en EA Play. Si tenéis Game Pass Ultimate, dentro de 6 meses podéis jugar a Dead Space Remake, 6 meses desde que salga, ¿vale? Sale en enero, pues más o menos para julio podríais jugar gratis con el Game Pass Ultimate, porque estaría en el servicio EA Play. También podéis pagar el EA Play, que vale 5 euros al mes, tanto en PlayStation como en Xbox, por separado. No hace falta pagar el Game Pass Ultimate, pero bueno, realmente te sale rentable pagar el Game Pass Ultimate porque ya te incluyen el EA Play. Pero si queréis pagar el EA Play aparte y no pagar el Game Pass, o no queréis, por ejemplo, tenéis una Play 5, una PlayStation, una 4, una Play 5, y queréis pagar el EA Play, en el EA Play de PlayStation también va a estar el juego, ¿vale? Dentro de 6 meses. Yo solamente lo dejo caer. ¿Que lo queréis día 1 sin pagar nada? Bueno, sin pagar nada, o sea, sin pagar 100 euros al año. Pagáis euros al año y tenéis el FIFA, tenéis el Dead Space Remake, tenéis el Need for Speed, tenéis el nuevo Fallen Jedi Order cuando salga, tendréis juegos que saldrán en EA Play Pro, incluso algunos juegos 5 días antes, podéis entrar para jugarlo antes que nadie, y te incluye todos los DLCs, expansiones y todo lo demás, cosa que en el Game Pass no pasa. Ahí los DLCs y expansiones los tenéis que pagar aparte, ya sabéis, es lo que hay, negocio. En EA Play Pro pagas 100 euros, sí, pero te entra todo, incluido todos los DLCs y todas las expansiones, sin aportar un duro extra, o un euro en este caso. ¿Vale? Entonces hay que hablar de este tema porque hay gente que no termina de entenderlo, ¿vale? Es así, 80 euros cuesta el Dead Space Remake. Herman Hutch, o Herman Hutch, ¿cómo se dice? Herman Hutch, ¿no? Es holandés, por ahí. Bueno, en fin. Herman Hutch, o Herman Hutch, no sé cómo se dirá exactamente porque había que pronunciar en holandés, no en inglés. Es el señor que está al cargo de los videojuegos de PlayStation. Es el segundo al mando después de Jim Ryan, ¿vale? Y Herman Hutch le ha hecho una entrevista en donde dice los planes de futuro para PlayStation. Y hay que aclarar varias cosas. Por ejemplo, dice, no, los juegos de como servicio, los GaaS, G-A-A-S, que en inglés es Game as a Service, los Games as a Service, los juegos como servicio, llegaría día 1 a PlayStation y PC. Pero claro, a lo mejor se refiere a juegos que haya Bungie. Ya sabéis que Bungie, que tiene Destiny 2, los juegos que haga Bungie para PlayStation también puede salir PC día 1. ¿Vale? Otros estudios que están haciendo juegos GaaS, o sea, Games as a Service, para PlayStation podría salir día 1 también en PC, o sea, a la vez, porque son juegos como servicio. Necesitan el máximo público posible y que la gente pague, ¿vale? Entonces, no ha dicho que todos, ha dicho que posiblemente. Es decir, habrá juegos que no.
Ahora juegos que no. Habrá juegos que, o sea, como servicio, puede que no sean día 1 en PC, salgan solo día 1 en PlayStation. Por ejemplo, el de The Last of Us, ¿cómo se llama este? Factions, ¿no? El Factions, no sabemos si saldrá día 1 en PC o saldrá un año más tarde, ¿vale? O sea, que ese no lo sabemos. Habrá excepciones también. También dijo Germán Hatz que los juegos single player para un jugador típicos de PlayStation, por ejemplo, que sepáis que Spider-Man 2 y que Wolverine no van a salir día 1 en PC. Mínimo, mínimo un año. Porque no ha dicho al año saldrán en PC, ha dicho mínimo un año. O sea, como poco un año. Si sacan Spider-Man 2, como poco, tiene que pasar un año para que ese juego salga en PC. Pero podría ser más. Todo dependerá de lo que venda. Si ven que vende bien, pues a lo mejor son 2 años, son tres, son cuatro, son cinco. Entonces, que no se engañen. No son al año saldrán en PC. Es mínimo en un año. Puede ser más. ¿Vale? Que no se engañen. Es mínimo un año, no menos de un año. Mínimo un año o más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿habrá juegos de PlayStation en PC? Sí, los juegos como servicio pueden llegar día 1, pueden o no llegar día 1 a PC, y los demás llegarán mínimo un año más tarde. Es decir, un año o más tarde llegarían a PC. ¿De acuerdo? Estamos hasta ahí, ¿de acuerdo? ¿Lo hemos dejado claro? Vale, luego vuelvo por este tema. Luego hablo del tema este del PC. Vamos a hablar con otro tema y luego vuelvo a incidir en este que me interesa mucho. PlayStation 5 es la True Next Gen, o sea, PlayStation 5 es la consola que realmente apuesta por la nueva generación. Una consola que intenta, aunque no lo consigue siempre, darnos 4K nativo. No lo consigue siempre, repito, no lo consigue siempre, lo intenta. 4K nativo, 60 frames como mínimo, hasta 120, que es el tope, no da más. Y Ray Tracing. Intenta, o sea, Sony, los juegos de Sony intentan llegar al 4K, 60 FPS con Ray Tracing. Eso sería la Next Gen que todo el mundo pensaba que íbamos a tener desde que salió Xbox One X y Play 4 Pro. Con la Play 4 Pro y la Xbox One X, todos sabéis que se vendió la moto del 4K. El 4K de Play 4 Pro casi siempre era rescalado y el 4K de Xbox One X era casi siempre dinámico, incluso también reescalado. Entonces, ¿juegos nativos en 4K hubo en Play 4 Pro? Sí, a 30 FPS y muy pocos. ¿Hubo juegos 4K nativos en Series X, en One X, perdón, en One X? Sí, muy pocos y también a 30 FPS. No llegaron a 60 FPS ninguno, a 4K, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, eran consolas, la One X y la Play 4 Pro, pensadas para usarlo en televisores 4K, para disfrutar del 4K con sistema de reescalado o 4K dinámico. Nvidia, que es la fabricante número uno de tarjetas gráficas del mundo, está muy por encima de AMD, aunque hay gente que dice, no, es que AMD es muy bueno, serán procesadores. En gráficas, la mejor es en Nvidia. Os guste, no os guste, os parezca bien, os parezca mal, os den por culo a todos. Es la mejor. Esto es una realidad y una verdad indiscutible. A día de hoy, la marca más potente en gráficas es Nvidia. Nvidia entendió que intentar llevar los ordenadores al 4K nativo, más de 60 FPS y ray tracing, también, aunque tengas un PC de 2.000, 3.000, 4.000 euros, es muy difícil. Aparte de que consume muchos recursos, aparte de eso, también hay pocos PCs que lo consigan. Y luego los juegos tienen que estar muy bien programados. Hay que programarlos, los juegos para PC, de una forma que aprovechen al 100% la gráfica. Y no se hace. O sea, los programadores no se esmeran tanto. Para una consola sí, porque es un hardware cerrado y te puedes esmerar, pero para los PCs no. Para los PCs no se esmeran al 100%, no se les saca todo el provecho. Entonces, Nvidia dijo, bueno, como no van a sacar todo el provecho, vamos a crear un sistema que se llama DLSS. El DLSS 1 fue un fracaso porque requería de conexión a internet para utilizar la nube famosa, el cloud, para hacer los cálculos. Y fue un puto fracaso, el DLSS 1. Entonces sacaron el DLSS 2, que ya no hacía falta el cloud, sino que utilizaba una máquina de machine learning, deep learning, aprendizaje profundo, concretamente, una máquina de aprendizaje profundo que iba las propias tarjetas gráficas. Entonces las tarjetas de la serie 20 y de la serie 30
aprovechan el DLSS 2, que ya sí, con el tema de pueden llegar al ray tracing, te dan ray tracing y te dan el rescalado con inteligencia artificial. No es un rescalado como el chipboarding de PlayStation 4 Pro, no, es un rescalado por inteligencia artificial a través de una máquina de deep learning que llevan las tarjetas incorporadas. Las gráficas incorporadas llevan ese deep learning que les permite alcanzar resoluciones 4K muy similares, incluso a veces mejores, incluso que las 4K nativas, pero realmente están a 1080. Se puede llegar incluso a renderizar 720 y proyectar a 4K, con un resultado muy similar al 4K nativo. ¿Qué consiguió con esto Nvidia? Pues reducir grandemente los recursos. O sea, se puede renderizar a 1080, sacar 150, 180 frames por segundo, dar un 4K muy convincente, meter ray tracing y los PCs lo petan con el DLSS 2. Increíble. Y ahora han sacado el DLSS 3, que va solo es para la serie 40. O sea, 4070, 4080, 4090, 4090 Ti, 4080 Ti. Las nuevas gráficas de Nvidia, que consumen muchísimo y son enormes. Y dan mucha refrigeración. Pero Nvidia saca unas nuevas tarjetas que tienen DLSS 3. ¿Y todo esto a qué viene? Bueno, pues que para tú sacar un 4K con rendimiento, al final, pues tienes que utilizar sistemas de reescalado. Porque el nativo es una pasada y masacra directamente a los sistemas. Y por eso Play 4, o sea, perdón, Play 5 y Series X, Series S no, porque no va a 4K. Por eso yo digo que Series S no es de nueva generación, porque Series S no va a 4K. Es dar un paso atrás. En la generación anterior, Xbox sacó una consola que se llamaba One X que intentaba ir a 4K. En la nueva generación, Xbox ha sacado una consola que se llama Series S que no es capaz de dar 4K. Por tanto, no es de nueva generación. Es un híbrido entre antigua y nueva y para mí es una putísima mierda. No lo puedo definir de otra manera. Por 200 euros que te están quitando, porque te he quitado el lector, te he quitado la mitad de la memoria, te he quitado dos tercios de la potencia gráfica, te he metido un SSD que es la mitad que el de la más grande. Te he quitado 40.000 cosas para darte una consola que va a ir a 1080 y a 2K reescalado. Cuidado, a 2K reescalado. No a 2K nativo, 2K reescalado. Ojo, 2K reescalado, ni siquiera es 2K nativo. Y muchos juegos van a 30 FPS porque la Series S no da más. También es verdad. Eso también hay que tener en cuenta, juegos que incluso van a 30 FPS. Es muy triste el Series S. Es que es así. Es lamentable el tema. Bueno, pues la única consola realmente de nueva generación 100% es PlayStation 5, porque tienes la digital y la con disco y ambas llegan a 4K con una calidad aceptable. Tienen ray tracing, tienen 60 FPS, incluso 120 FPS. A 4K hasta 120 FPS pueden llegar en modo rendimiento. Pierdes ahí el ray tracing a lo mejor, o te quitan cosas, o la visualización no es tan buena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es una consola de nueva generación. Series X también es una consola de nueva generación. Series S no, no, ¿vale? Pero la gente se conforma. Los pileros se conforman porque dicen: no, es que tengo la Series S, que es una máquina increíble. Será todo lo increíble que quieras, pero has dado un paso atrás. Para eso te haberte quedado con una One X y tirabillas. No, es que la One X vale lo mismo que una Series X. A lo mejor el problema era ese, que la One X valía lo mismo que una Series X. Entonces ya decía Xbox: es que no es posible, esto no es rentable. ¿Qué pasa? Que van a salir juegos de nueva generación para Play 5. Juegos realmente de nueva generación. Pero aún así nos dice Helmut Hatch. O Helmut Hatch. O como se diga, Helmut Hatch. Nos dice: todavía va a haber juegos de Play 5 que saldrán en Play 4. Y tú dices: ¿pero cómo es posible si es un juego de nueva generación? Por el corte y pega. Tranquilamente. No os preocupéis. Van a salir en Play 4 porque van a recortar en gráficos, van a recortar en distancia de dibujado, van a recortar en frame rate, van a recortar complejidad de modelos, van a recortar en mil cosas para que ese juego corra en la Play 4. Entonces, los juegos no van a ser de nueva generación porque salen en Play 4. No, los juegos van a ser de nueva generación. Pero en Play 4 van a meterle recortes a saco paco para que corran en la Play 4. Esto Microsoft lo podía hacer también. Sabéis que hay juegos de Xbox que no van a salir en One. Podían salir en One. Tranquilamente, podrían salir en One. ¿Cómo? Recortando. Recortando mucho. Metes tijera, empiezas a recortar. Y al final, incluso podría correr en Nintendo Interruptor. Si es que Nintendo también, lo que pasa es que hay. Para que corran en Nintendo todavía hay que recortar más todavía. O sea, es cuestión de recortar. ¿Cuánto quieres recortar? ¿Hasta dónde quieres llegar?
hasta que el juego parezca un juego ahí de PSX o de Spectrum, se puede llegar. Simplemente recorta, recorta, recorta hasta que entre. Cualquier juego de hoy en día, cualquier juego de hoy en día, el que imaginéis, se podría jugar en un móvil. Móvil moderno con Android 10 o con iPhone 9, 8, no sé por dónde va el iPhone. El iOS, el iOS 8, iOS 9, por ahí. Cualquier móvil podría mover juegos de ahora. Cualquier juego que os imaginéis podríais moverlo en un móvil. Simplemente es cuestión de recortar, recortar y recortar hasta que encaje en el puto móvil. Y lo que van a hacer con Play 4 es recortar, recortar, recortar hasta que el juego encaje en Play 4. No se van a molestar en hacerlo en serie en One porque realmente Microsoft quiere obligarte a que te compres una Series S. Y parece que tienen menos ganas de que te compres una Series X. Porque de Series S siempre hay stock y de Series X no. Así que, blanco y en botella. Xbox te quiere colar como sea la Series S. O que pagues la aplicación para el Samsung, o que pagues la aplicación para el móvil, o que pagues la aplicación para PC. Pero lo que te quieren vender, consolas, la Series S, que es donde ganan dinero, y la X, como no ganan dinero, pues que os den por culo, porque no la quieren, no la van, ni hacen descuentos de la Series X, ni tienen stock, ni nada de nada. Que os den, dice, que os den. ¿Queréis jugar? Tenéis la Series S y el Game Pass, que está muy baratito. CD Projekt promete una trilogía de The Witcher, un juego de RPG de Witcher, otro juego de Witcher que lo va a hacer un estudio externo, y también promete la segunda parte de Cybercrunch, que se llamará Cybercrunch 2. No se ha molestado mucho en el nombre, ¿vale? Después de lo de Cybercrunch 2077 o Cyberbug 2077, a mí me suda la polla, perdón, ese es Family Friendly, me suda la gallina lo que me ofrezca o lo que promete CD Projekt. Me da exactamente igual, me la suda totalmente. Me importa una puta mierda. Cuando esos juegos que va a hacer CD Projekt salgan, los veremos. Veremos la crítica, veremos a los tontubers que se lo compren o que se lo regalen y los prueben. Veremos vídeos, veremos tal, y si convencen, los compraré. Pero por ahora, me importa una puta mierda lo que diga CD Projekt, porque después del Cyberpunk, no me fío de ellos nada. Así que, me da igual. Me da igual, me la suda lo que prometan. Me la suda completamente. También me la suda todo lo que tiene prometido Xbox. Xbox ha prometido el Refall, ha prometido el Starfield, ha prometido... También, me la suda todo lo que prometa Xbox. Aparte que como va a estar en Game Pass, lo puedes probar por un eurillo, así que también. Me da igual lo que prometa Xbox. Xbox tiene 1000 proyectos. Bueno, pues cuando salgan esos proyectos, hablaremos de esos proyectos. Como decía el emperador romano, que le decían... estamos a 50 kilómetros de un río y no hay puente. Y dijo el emperador romano, cuando lleguemos a ese río miraremos lo de ese puente. ¿Vale? No nos preocupemos por cosas que llegarán en 2027, 2028, 2032 o 2048. Hay gente que dice, es que los juegos de la nueva generación de consolas, ¿tenéis idea acaso? ¿Alguien sabe si va a haber una Play 6 o una Xbox One XXX, la mejor consola para el porno? ¿Alguien me puede asegurar a mí que va a haber una nueva PlayStation 6 o una nueva Xbox Series XXX, la mejor consola para el porno, dentro de 5 años, o One X será la la Series X será la última consola de Microsoft? ¿Quién sabe? Vosotros lo sabéis, yo no. Puede que Series X sea la última consola de Xbox, la última, y no salga más. Y puede que Play 5 sea la última consola de PlayStation. No me extrañaría nada. Hablan de nueva generación de consolas cuando no sabemos si llegará a esa nueva generación. Hay que ser bocachanclas. Por cierto, que hay un rumor, no noticia ni información, de que Starfield se atrasa a diciembre de 2023. Starfield parece ser que tiene problemitas. A lo mejor tiene los problemitas de Halo Infinite. Que Halo Infinite, como no lo pueden arreglar, van a cambiar el motor gráfico al Unreal 5. Unreal 5 es un programa motor gráfico, que lo sepáis, es un motor gráfico que no usa ray tracing. ¡Anda! ¡Qué cosas, verdad! ¿Y sabéis por qué no usa ray tracing Unreal 5? Porque gasta muchos recursos para el resultado que da. Se puede conseguir algo similar al ray tracing sin gastar todos los recursos que necesita el ray tracing. Y por otro lado, aumentar el número de facetas de los modelos para que... Porque un modelo con más facetas, con más caras, con más complejidad, para pegar las texturas y hacer efectos de luz, sombras y tal y cual, es mucho más conveniente que poner ray tracing. Sí. Como hacer los modelos más complejos, da más realismo que poner más luz. O que la luz sea más real. Es mucho mejor que los complejos, que los modelos sean más complejos que poner mucha más luz. O
a efectos de luz. El ray tracing está muy bien, pero mejor avanzar en otro aspecto, avanzar en el número de caras que tiene un modelo para poderle pegar texturas y condiciones. Entonces, es lo que hay. A mí CD Projekt me suda lo que prometa, me da igual lo que prometa Xbox, porque hasta que no lo vea, me da igual. Le voy a estar dando de vueltas a cosas que saldrán en un futuro, porque es que me la sudan completamente. Yo juego al día, no a lo que vendrá dentro de 3 años, que a lo mejor estoy muerto, entonces me da igual. Y vamos a volver al tema del principio, PlayStation en PC. Bien, a raíz de lo que ha dicho Helmut Hahn, de que los juegos como servicios, GaaS, Games as a Service, podrían, no que salgan, podrían salir día 1, ¿vale? Tanto en PlayStation como en PC. Y que los juegos single player, los juegos de toda la vida de PlayStation, las grandes triple A's de PlayStation, esos juegos maravillosos por los cuales la gente se compra la consola, yo me compro la consola por esos grandes juegos, no por otra cosa, ¿vale? Porque para lo demás juego en PC. Por esos grandes juegos saldrían mínimo un año más tarde en PC, mínimo, pero puede ser más. Bueno, pues ya hay gente que ha dicho que bueno, que ya la PlayStation es innecesaria, que se van a gastar el dinero en un PC, se van a comprar un PC porque ya la Play 5 no es necesaria. Quiero explicar una cosa a estos señores para que lo entiendan. Simplemente yo lo explico, solo lo explico, como dice Professor Gamer, yo solo lo explico. Si te compras un PC que vaya a mover los juegos igual de bien que la Play 5, te sobra también la Series X. En el momento que te compres un PC que sea capaz de mover los juegos tan bien como una Play 5, en ese mismo momento te sobra también la Series X. Te sobran todas las consolas de Xbox. Si te compras un PC capaz de mover los juegos a la misma calidad o más que una Play 5, tampoco te hace falta la Xbox. La puedes vender. Puedes ir vendiéndola. Te quedas con el PC ese de puta madre y la consola, la Series X, la quemas, la tiras por un barranco, la regalas o la vendes, pero te sobra 100%, no un poquito, no, 100%. Al menos con Play 5, aunque los juegos salgan al año, durante un año esos juegos que te pueden gustar mucho no vas a poder jugar, vas a tener que esperar un año a que, mínimo un año a que salga en tu PC, mínimo un año o más. Pero en cambio, todo lo de Xbox sale el día 1 y encima en el Game Pass. Por tanto, es una gilipollez. Es una gilipollez porque están diciendo, no, es que es innecesaria. Lo que es innecesario es Series X. Si tienes un PC potente, te sobra la Series X. La Play 5 todavía, aunque solo sea por adelantar un año, ya la necesitas para algo, para adelantarla un año. Eso para empezar. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que los que están diciendo la gilipollez de, oye, no, pero es, bueno, la Play 5 no es necesaria, me compro un PC para jugar a sus juegos, a los juegos de Play. Lo dice gente que tiene una Series S. Gente que no ha sido capaz de gastarse 200 euros más y comprarse una consola de verdad. Gente que se ha querido ahorrar porque son unos ruines, unos miserables, unos tacaños. No porque sean pobres, ¿vale? Que luego la gente se ofende. No les voy a llamar pobres, les voy a llamar lo que son. Unos miserables, rácanos y tacaños que no se quieren gastar 200 euros más. Se quieren ahorrar 200 euros de mierda. 200 euros de mierda. Se lo quieren ahorrar. Y luego se van a gastar 2.000 euros para comprarse un PC. Y en vez de comprarse una Play 5 que les vale 500 euros. O 400 si compran la digital. 450. No, es que ha subido el precio. 550, 450. O sea, prefieres gastarte 2.000 euros en un PC que 550 euros en una Play 5. Cuando no has sido capaz de gastarte 200 euros más y comprarte una Series X. O sea, un tío o una tía que se ha ahorrado 200 euros para, en vez de comprarse una Series X, se ha comprado una Series S para ahorrarse 200 euros, se va a gastar 1.500 euros más de lo que cuesta una Play 5 para jugar a juegos de Play 5. ¿En qué cabeza cabe, señores? Me explota la cabeza, no lo entiendo. Que le están echando la culpa a PlayStation porque ahora el Dead Space va a costar 80 euros. Tócate los cojones, Mariploli. El precio lo ha puesto Electronic Arts, no PlayStation. Los juegos tienen cada vez son más caros de producir, son más caros de realizar, tienen que subir el precio. ¿Vosotros pensáis que Xbox va a regalar los juegos toda la vida en Game Pass? Estáis muy equivocados.
El Forza Horizon 5 vendió 3 millones de copias porque dijo: ¿queréis jugar 5 días antes? 50 euros. Y luego pagar el Game Pass. Porque con 50 euros que habéis pagado por el Forza Horizon 5, si no tienes el Game Pass activo, si no tienes, no pagas el Game Pass, no puedes jugar. Te has gastado 50 euros en un producto que, como no tengas el Game Pass activo, no vas a poder jugar. Eso, o pagar 120 euros para ser en propiedad. 120 euros costaba el Forza Horizon 5. Y esa es la forma de actuar de Xbox. ¿Queréis todas las DLCs del Forza Horizon 5? 50 euros. Bueno, los DLCs hasta el 2025, creo, 2024. Son 3 DLCs. El cuarto DLC que salga, tendréis que volver a pagar por él. Hace poco salió un DLC del Forza Horizon 5 y si lo tenéis en el Game Pass, ese valía 20 euros. Habría que pagar el DLC 20 euros. A no ser que uno haya gastado 50 euros en el pase de temporada, ese que venía, que jugabais 5 días antes. Los aviones del Flight Simulator hay que pagarlos, y los aeropuertos, y la versión estándar, que es la que te venden, es la más básica. La de 120 euros hay que pagarla íntegra, 120 euros para tener la edición máxima del Flight Simulator. Y luego aparte, aeropuertos y aviones y demás, porque eso van con los micropagos. Y el Halo Infinite también tiene micropagos, porque al final Xbox os va a poner un Game Pass, y yo te pongo un Game Pass, en donde hay un catálogo de juegos. Pero tú quieres los extras, quieres micropagos, quieres DLCs, quieres ampliaciones del juego, quieres, hay que pagarlo aparte. Ese es el modelo de negocio de Xbox Game Pass. Te vendo la mitad del juego, luego los demás, los cachos del juego que vayan después, vas a tener que pasar por caja. Te voy a cobrar dos veces, te voy a cobrar Game Pass y luego te voy a cobrar todos los DLCs que haya. Ese es el modelo para ganar dinero. No seáis tontos. Que Xbox no quiere regalaros nada, que no os regala nada, que Xbox no es una empresa que se dedique a ganar dinero regalando. Bueno, conclusión de este vídeo. PlayStation llegará a PC cada vez más, más integrado. Es normal, el mercado de las consolas es limitado y PlayStation tiene que abrirse a los móviles y a los PCs porque necesita más público. Es lógico, es un paso natural, es lógico. Pero por ahora sigue siendo necesario la Play si quieres jugar día 1 a X juegos. ¿Más innecesaria que antes? Sí, ahora es más innecesaria, pero sigue siendo necesaria para jugar día 1 a los juegos que os interesen. ¿PlayStation 5 la verdadera consola de nueva generación? Sí, porque Series ha sacado una consola de nueva generación y otra que no, Series S y Series X. Es la consola de verdadera nueva generación. La consola de nueva generación de verdad es Play 5. ¿PS4 sigue viva? Podéis jugar en la PS4 con el ruido de la motosierra, un ruido que te cagas, todo lo que tú quieras. Pero Sony sigue pensando en sus clientes, es proconsumidora, Sony es proconsumidora y va a seguir trayendo juegos para Play 4, así que si no queréis pasar a Play 5, podéis seguir disfrutando de los juegos en Play 4, aunque una calidad muy inferior, ya lo sabéis, 1080, 30 FPS, y los juegos no se van a ver igual de bonitos que la Play 5. Pero bueno, lo tenéis ahí para jugar. Y luego, por fin, por último, CD Projekt anuncia cosas, a mí me las sudan todas, porque no sabemos en qué siglo y en qué condiciones van a traer esos juegos. Lo que ocurre con generalmente cualquier cosa que se proyecte de aquí a 3 años. No sabemos nada. Entonces tampoco hay que hacerse ilusiones por juegos que no sabemos cómo saldrán al final. Porque pueden ser muy buenos de principio y tener un buen tráiler, pero a lo mejor cuando salgan son una putísima mierda. ¿Entendéis? Venga, chavales, pasadlo bien con los videojuegos jugando, ¿vale? Y no hagáis caso a abogados de sustancias, a profesores de inglés que utilizan Google Traductor, a gnomos de maceta que no saben de nada, absolutamente, y a otra jauría que hay por ahí que no tiene ni puta idea ni dónde tiene la mano derecha y la izquierda. ¡Hala, hasta luego! ¡Adiós! Y seáis felices, que los infelices, sabéis, van al lado oscuro. Mañana va a ser peor. Os dejo. Infeliz. Solo ahora, al final, es cuando lo entiendes.